estamos en el último viernes de este mes. Ya habíamos prometido que marzo iba a ser especialmente para las mujeres, destacando un poquito de cómo ha sido su entrega dentro de la sociedad, cómo han desarrollado y cómo han transformado también los lugares donde han venido desarrollando su oficio como patronas, diríamos mucho. Bueno, como jefas, como emprendedoras. Cada una de sus actitudes, como madre, como amigas, como consejeras y más. Entonces, hoy tenemos otra invitada especial y cerramos con broche de oro este mes de marzo. Así es. Saludos, Over. Saludos a nuestros estimados amigos que nos acompañan en un programa más en La Ciudad al Día, en este programa Mesa Redonda. Gracias por acompañarnos. Y hoy tenemos una invitada muy especial que justamente pues, nos va a contar, nos va a decir cómo ha sido su trayectoria y todo el aporte que ha brindado a la educación. Ella es la licenciada Dagny Jacinta Andrade Cedeño, quien nació en la ciudad de Chone el 28 de julio de 1949. Realizó sus estudios primarios en la escuela Abdón Calderón y los secundarios en el normal Eugenio Espejo, en donde se graduó como bachiller en Ciencias de la Educación y en el Instituto Superior Eloy Alfaro, obteniendo el título de profesora en Educación Primaria. Así que en este momento pues le damos la cordial bienvenida. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias por darse el tiempito para conversar con nosotros, ¿no? Muchas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Muy bien. Bueno, ahora sí. Ella ya escucharon parte de la biografía, así que vamos a conversar un poquito. ¿Cómo era la niñez de 1900? ¿Cuánto me dijo Tanjita? 1949. Sí, pero yendo un poquito más allá, claro, pues yendo un poquito más adelante, que sería 1955, más o menos, que ya tenía 5 añitos y ya puede recordar un poco. Cuéntenos cómo fue su niñez, porque siempre dicen que nuestra niñez marca lo que vamos a hacer de adultos. Ah, no, sí, esa es una gran verdad. Yo fui criada solamente de mi madre. A los 3 años yo quedé sin papá y tuve una gran madre, ella es mi guerrera, mi todo. Y entonces, a los 5 años, yo ya no me acuerdo del papá, pues yo tenía 3 años. Pero éramos felices. Oiga, yo recuerdo muchos juegos. Mi madre era maestra particular. Anteriormente no había en las escuelas como hay ahora. Entonces mi madre la buscaba, por ejemplo, en una hacienda. Ahí daba clases. Y ahí nosotros sociabilizábamos con los niños. Y jugábamos también. Y de allí que mi primer juego, el que más me gustaba de todo, era la maestra. Yo jugaba a la maestra. Nunca jugué rayuela, nunca jugué esas otras cosas. Era a la maestra. ¿Imitaba a su mamá? Claro, y yo era la dueña del grupo, en recreo, de los estudiantes de mi mamá. Entonces yo para mí eso fue una linda etapa. Y no se necesitaba tener dinero, porque nosotros jugábamos en la naturaleza. Si veíamos un árbol caído, ahí jugábamos. Entonces todo era natural, era lindo, no había eso de estar cuidándonos tanto, porque no había con qué hacernos daño. Claro, no había peligro. No había peligro, no, era bonito. O sea, yo la veo, la mejor etapa de mi vida fue eso, y la del colegio, fue la infancia. ¿No necesitaban mucho para ser felices? No necesitábamos, no. Y como estaba el psicólogo allí, pues cualquier cosa que hacíamos mal, pues el psicólogo nos caía encima. ¿Y cuál era el psicólogo? El psicólogo. Y el chicle, el bollero. El de dos patas. El de dos patas. Sí. El de cuero, sí, de vaca. Ya existía desde ahí. Ya, pues. Yo tengo una anécdota que yo había un árbol de guayaba, de guava. Y a mí me encantaba subirme a los árboles. Era mi pasión, subirme a los árboles. Y estaba así abajo en un estero en la finca de mis abuelos cuando yo me subo y le digo a una prima, tú vas para la guava y yo las tiro. Y le llevo a mi mami la mejor guava. Y eso me costó una paliza. O sea, consintiéndola y... Y con el bollero. Pero yo después, joven, ya me doy cuenta que estaba bien, porque a mí me marcó esa cuestión, momento. Ese momento. Yo digo, estaba bien, y si me caía, el traumatólogo, eso es carísimo. ¿A dónde buscarlo en ese dónde momento también? ¿No? En ese momento y en el campo, donde no había usted un carro allí en la puerta. Yo digo, no, estuvo muy bien que me dieron. Esa es una anécdota de la infancia, y yo creo que fue mi mejor etapa de la vida. Analicemos un poquito la educación, porque ya casi a la parte final de la entrevista vamos a analizar la educación de ahora, luego de ya 10 años hacia acá, ¿no? ¿Cómo era la educación de ese momento? ¿Qué era lo que se aprendía? Y ahí se aprendía directamente a leer y a escribir, ¿no?
nada de que uno llegaba, por ejemplo, a hacer jueguitos, porque y era, había una razón, porque los niños llegaban. Por ejemplo, yo llegué el 70 a mi escuela. Estaba, me dieron los niños más grandes. Y los más pequeños los cogió otra compañera. Pero ¿cuál eran los más grandes? Ya tenían hasta 10 años. Entonces, era una edad ya que los niños ya podían entender. ¿Y a 10 años en qué grado iba? Y a primero. ¿A primero? De 8 años a primero. Y todavía decían, señorita, mi hijo viene de oyente porque todavía está muy pequeño. Ajá, y sí, donde sí, que ya terminaban la primaria a los 16 años, a los 18 años. Y de allí que por eso sí se castigaba, porque ya los, eran jóvenes, pues, eran jóvenes. Y unos eran rebeldes. Entonces, había la necesidad de corregirlos así, de esa forma. Ahora es diferente. Bueno, después dice claro, que vamos a hablar. Sí, sí, sí. Pero la educación, ¿cómo era la educación? A ver, ¿le cogían la manito? Había doble así jornada se también. La... Ah, no, pues sí se le cogía la mano. El tema de la jornada. Sí, la jornada. Sea... Yo alcancé a trabajar 3 años doble jornada. De mañana y de tarde, y se dejaba de ver tareas. ¿Cómo hacían ahí en esa transición, claro, esa doble dentro, jornada? Pero dentro de su aprendizaje, primero antes de entrar a la etapa educadora, yeah, en su aprendizaje, ¿usted le tocó estudiar doble jornada? Yo sí estudié doble jornada. Ajá. Sí, estaba en el Eugenio. ¿Cómo hacía? En el Eugenio Espejo, era de 12:30 más o menos salíamos de allí, íbamos a la casa. O sea, regresaban a casa y entraban a comer. ¿A qué hora? Y regresábamos a las 2:30, parece. ¿Pero entraban a qué hora? 2:30. Sí. ¿De la mañana? ¿En la mañana? De la tarde. La mañana? De la mañana, 7:30. 7:30. Sí. Ajá, ya. Era doble jornada. Yo estudié desde tercer curso, cuarto curso, cuarto, quinto y sexto. Y quienes, bueno, como sabemos, en el campo son largas distancias, quienes tenían que caminar y todo eso, algunos kilómetros. ¿Cómo hacían para llegar ahí? Y allí la mayoría ya en esa época que yo ya estaba estudiando en colegio, ya me imagino que la gente estudiaba a los hijos en Rocafuerte, así ya más. Ah, ya. Y las escuelas tal vez no estaban muy distantes. Pero sí regresaban los niños, los papás estaban cómodos con eso. Sí, sí les gustaba, porque los niños se pasaban estudiando. Claro, pasaban prácticamente todo el día en la escuela. Y ya en esa época yo ya no vi pues cómo se desarrollaba en las escuelas. Ya me tocó el colegio y ya estaba en el colegio. Ya era una sola jornada. Bueno, ahora sí, entrando a la etapa de formación. Luego ya vino la escuela, el colegio, universidad. ¿Por qué dijo usted, aparte de que vio el ejemplo de su mami, que era educadora, usted también siguió por eso o le gustaba la educación y por eso dijo, voy a ser educadora? No, yo creo que coincidió. A mí me encantaba ser, o sea, me gustó. Mi profesión la llevo en las venas. Es vocación. ¿Usted jugaba con eso? Y también coincidió porque en Chone solamente para estudiar había el Eugenio Espejo. No claro, había otro colegio fiscal. El normal Eugenio Espejo. Y en esa época era fácil conseguir el trabajo, pues no era como ahora. Entonces yo digo que coincidió. A mí me encantaba. O sea, claro, ahí y se graduaban de bachiller. Espejo era desde el primer año. Desde el primer año lo hablaban a usted el maestro. Le enseñaban psicología, o sea, nosotros desde primer año salíamos ya con especialidad de ser maestras. No era que éramos unas simples bachilleres. Era eso, no éramos bachiller en humanidades modernas, bachiller en otra cosa. Bachiller, y el título por eso salía, bachiller en ciencias de la educación. Solamente hablamos de educar. Ya nosotros, quinto y sexto curso, ya eran prácticas. Ya eran prácticas. Nos hacían hasta hacer reuniones con la comunidad, reuniones de padres de familia. Nos hacían hacer proyectos, nos hacían, bueno, ya era todo para ser maestra. Y ya cuando se graduó, ¿a qué institución fue la primera en la que fue a trabajar? Allí, la Escuela Rumiñahui. Ah, la Escuela Rumiñahui. Sí, yo me gradué el 70. Y en esa época influenciaba mucho la política, eran los liberales y los conservadores. Nosotros, mi madre era marcada liberal, entonces no teníamos cómo decir vamos a valernos de la política para conseguir el cargo. Y no que todos decían a Chone, y todos querían a Chone. Y en eso había una vacante en Maicito. Y ya, pues yo le dije a mi mami, no mami, yo quiero trabajar, yo ya no quiero verla a usted así, ya para aportar en algo. Y había un muchacho Andrade y me dice que él se iba, te conocí a un amigo que iba a renunciar.
y que era de Rocafuerte. Dice, vamos, yo te llevo para que hables con él. Hablamos y hicimos un cambio mutuo, sí, con un amigo de él. Hicimos un cambio mutuo y yo no conocía a Maicito. Y me vine. Y ahí era pleno invierno, era en junio, el 15 de junio. ¿De qué año? Del año 70. Del año 70. O sea, ¿ha sido la única institución educativa que usted se ha desempeñado como docente? Oh, qué honor. También allí me enamoré con mi esposo, que también vino de Chone. Y ahí nos quedamos, pues, y ya compramos, teníamos propiedades y nos quedamos ahí. Nunca me gustó venirme al centro. Aunque la gente me decía, tuve oportunidades bastante, pero yo digo que son 15 kilómetros. Pero en ese tiempo sí eran 15 kilómetros, claro, de verdad. Había carro. Claro. No había carro. Como estaba. Sí, pues ya ahí. Pero yo como los me iba a Chone, pues yo me casé el 73. Me iba a Chone todos los viernes. No había carro, era difícil. No me había don Roberto Artiaga, era y una reina al camino de mañana y de tarde y otra, y eso era todo. Eso era todo. Ya, al llegar a la institución educativa acá, ¿qué había? ¿Cómo estaba? Era una escuelita de madera, bien bonita, era como la escuela 12 de octubre, ¿no ha visto usted la de madera? Sí, había en la 12 de octubre, había en La Esperanza, en El Porvenir, en Suma, en Maicito y en Chontilla, ese tipo de escuela. Ahí era ahí habían cinco profesores había, ya era pluridocente, le llamaban en esa época la escuela que tenían pocos profesores. ¿Pero ustedes trabajaban con una materia específica o ya comenzaron no, a...? Cada uno estudiaba, cogía su grado. Y en esa época los programas, pues igual teníamos los programas de estudio y cada profesora daba tenía todas que hacer las todo. Materias, tenía que hacer todo. Sí. ¿Con cuántos estudiantes? Yo tenía, ahí en la escuela había como 180, pero yo me inicié como con 40 más o menos así. Y me tocaron los niños más grandes que le contaba en antes. Pero una vez, o sea, que ustedes se gradúan, ya automáticamente ya ingresan al magisterio. Si usted lo consigue el cargo, pues si le gusta también, si acepta, tiene que aceptar. Porque ahí, o sea, la forma de pago, o sea, ¿cómo lo realizaban en caso de que no ingresaban al magisterio? ¿Los padres de familia lo hacían? ¿O? Eso, en las escuelas, que siempre hubo escuelas particulares. Pero yo nunca trabajé en escuelas particulares. Yo llegué a Maicito fiscal. Estaba fiscal la escuela. Ya, y ahí... Allá ahí, el gobierno pagaba. ¿En cuántos dólares pagaban en ese tiempo? Ahí era 1.500. 1.500 sucres. No ve que nos cantaban. Yo no amo en ti la carne, amo en ti los 1.500. Entonces, 1.500 nos pagaban. Y nos pagaban por quincena. Sino que siempre estaban atrasados. Nos debían tres quincenas. Y eran los paros, pues. Oh, yeah. Ajá. A ver, ¿qué alcanzaba con 1.500? Para tener una expectativa, una realidad idea. Con lo que tenemos, porque nosotros jóvenes no sabemos mucho de monedas, no, de sucre. ¿Qué alcanzaba en ese tiempo? O sea, nosotros, yo digo nosotros porque mi hermana también era maestra y también se ingresó así. Ya, yo, por ejemplo, de en la casa que yo llegaba a Maicito, que vivía en Maicito, porque yo vivía los 5 días allí, el día viernes me iba a Chone. Era una familia excelente, que todavía la recuerdo mucho. Yo aportaba, pero aportaba con dinero, porque de todas maneras, ¿qué le traigo? Claro. Y aportaba con dinero, no alcanzaba para eso. Mi madre trabajó años en el registro civil, pero justo ya cuando nosotros teníamos más o menos 2 años trabajando, ya dejó de trabajar. Y aportábamos en la casa. No éramos ella y nosotros dos. Y siempre estaban los nietos también, los sobrinos había. Y nos alcanzaba. Sí. Claro, eso consulto porque hoy en día dicen que el pago hacia los maestros no es tan bueno y cuando no tienen dónde decidir una carrera dicen, pues aunque sea ser maestro, aunque sea eso me dedico. Eso siempre lo han dicho. Cuando pero, es un valor muy no, importante. El ser maestro es algo muy sublime. O sea, yo digo esto, si usted sabe que con $100 va a pasar la semana... Es su problema que se endeude y que gaste más de esos $100. Claro. Pero si usted sabe que eso, con eso va a vivir, hay que vivir con eso, pues. Entonces yo no... Arroparse hasta donde la cobija alcance. Sí, claro. Y yo no creo que hay que expresarse así. Yo siempre a alguna compañera dice, yo que esta tontera no vale para nada. Pero mijita, hay dos tontos, pues. Usted que está trabajando que no le vale para nada.
¿Ah? Usted es la más tonta. Porque, claro, pues si no quiere ganar. Porque algo que no me rinda, sueldo. Yo no sigo. Uh-huh. Claro, algo que le hace daño, no estoy ahí. Y busco otro negocio. Alternativa. Entonces, yo nunca he dicho eso. A mí mi trabajo me sirvió para todo. Para ayudar en el hogar, para mis hijos, para... Y cuando era de hacer agricultura, también hacía. Yo podía hacer caja, podía sacar cacao, podía hacer ayudar. Lo que yo siempre le decía a mis compañeros era, compañero, no se quede así de puro maestro. Aunque sea, váyase. Cuando ya no más teníamos jornada única, váyase a la esquina a comprar una gallina y más allá la vende, se gana un sucre y ya tiene más. Pero no se quede. Y nosotros en la escuela, todos éramos agricultores. Nosotros. Éramos agricultores, todos teníamos donde irnos a ayudarnos con la tierra. Ya. ¿Cuál era el mensaje que usted le daba como educadora a esos niños grandes que estaban estudiando con usted? ¿Qué les decía para que ellos se sintieran más comprometidos con el aprendizaje? Oiga, yo les decía que había que crecer, que ellos, aunque vivieran en el campo, y le ponían en un letrero grande, ¿cómo era que era? Donde... El orgullo de un hombre no está en haber nacido en una casa grande, sino en hacer grande a la casa en que nació. Y siempre les decía eso yo. Ustedes no tienen que ver que están así como están humildes, sencillos. Está bien, no es que no está bien. Pero ustedes pueden crecer, pueden hacer otra cosa mejor si estudian. O si no, se van a envejecer trabajando desde pequeños. Tienen que coger el machete, claro. Y trabajar, que no es que sea no sea honorífico eso, pero es más difícil, más fuerte. Sí, requiere más fuerte. Y tenía buenos estudiantes, eran muy respetuosos, eran grandes, pero muy respetuosos, sí. Bueno, tomando en cuenta la fecha que vino a vivir a Maicito, ¿cómo vio el desarrollo de esa parroquia? O sea, de allí a acá, o sea, tenemos todo. En Maicito no había agua, no había luz, no había calles arregladas, no había las escuelas, además la de maderita que le digo. Y de allí con el aporte de... Ahí, la primera aula que hicimos fue cuando fue su amigo Plinio Lord, presidente del municipio. Él dijo que va a ayudarle a su clase. Y nos ayudó, nos hizo 4 aulas y de ahí fuimos creciendo. Usted sí conoce la escuela. Sí. Fuimos creciendo. Y después el Consejo Provincial, también nos ayudó el doctor Guillén. Y ahora en la primer presidencia de don Rafael Correa, del economista Rafael Correa. También allí también nos ayudaron. Hicimos ahí como 8 aulas. Un comedor, todo así, el cerramiento. O sea, hemos sabido pedir, o sea, yo tenía un grupo muy colaborador, muy acercado al trabajo de los compañeros. Entonces, siempre estábamos pidiendo. Claro, eso es importante, la gestión, sí, que se realice. La gestión, uh-huh. Era aquí, allá. Y no nos cansábamos, siempre insistíamos. Y... ¿Qué tan revolucionaria ha sido? No mucho. No, o sea, bueno, a mí sí me... Sobre todo porque habían tiempos donde lanzaban piedra, a eso claro, me refiero, ¿no? Claro, cuando eran las tirapiedras, pero yo no, oiga, paros. Le cuento que no. Como una anécdota le cuento que yo una vez me dice una compañera, vamos señora Danley, vamos que habían tapado acá arriba. Vamos, vamos. Yo le digo, no, es que a Lilio se llama a mi esposa. ¿Pero qué le decía? ¿Vamos a lanzar piedra o vamos a...? No, vamos allá al tape, era que más me encanta. Y yo le digo, no, le digo, yo no, a Lilio no le gusta. Oiga, y me dice, me convence, oiga, yo le digo, vamos, primera vez que voy a eso, pero yo sí me iba a las reuniones, yo sí lo apoyaba. O sea, usted peleaba, pero por debajo, no lanzando piedra ni nada de eso. No, nunca lanzamos piedra. Más educadamente. Pero eso nos llevó a las conquistas que alcanzamos, es que ya el gobierno son sordos, entonces hay que tirar así. Y le cuento que un fotógrafo, amigo de mi marido, le dice, don Lilio, aquí le cargo una foto a su señora. Ajá. Dios mío.
y le toma y se la da, pues. Lanzando y, la piedra. No estábamos lanzando la piedra. En reunión, ya. No estábamos ahí. Con las llantas, quemando llantas. Sí. Aparece en medio de la candela ahí. Y se la da, ay, Dios mío, pero Lilian nomás llegó, sí, que tú dices que no va, que mira, que aquí está. Aquí está la prueba. Yo tenía amigos que sí les gustaba. No, pero había que levantar la voz, porque hay cierto permiso que uno le da a las autoridades. Es que de la única forma que nos escuchaban era esa, no había otra forma. Entonces, yo... Bueno, ¿y cuántos años fue directora de la institución? Fui desde el 76 hasta el 2012 que me jubilé. Acá cuentas. ¿Desde el 2000 cuánto, secretaria? 76. 76 al 2002. Sí. Trae más de 30 años. Más de 30 años. Sí. Pero así, primero éramos 5, después éramos 6, después ahí fuimos creciendo con estudiantes y como... Y sí, no, nunca me cansé, sino que yo sí quería ya que eso fuera alternado. Claro. Yo decía, no, yo ya no Nadie quiero. Quería tomar y después la responsabilidad. Que ya nos quitaron el funcional en la presidencia de Economista Correa, nos quitaron y ya nadie quería honores. Y como ahora, igual no. Entonces yo digo, no es porque no quiera, pero que no me guste, sino que ya porque otro compañero coja para que... Claro. Pero nadie pero es bien difícil, por eso no quiero. Claro, porque es una responsabilidad la de dirigir. Y eso le digo que ya a mí no se me hizo tan así, porque yo me hice un propósito. Yo digo, Dios mío lindo, ayúdame a que el día que salga, salga amigo de todos. Y así salí. Y además tuve un gran esposo. Mi esposo fue el que me guiaba, el que me aconsejaba, el que me decía, a esto no, que mira, que cuidado, que vivimos en la comunidad y no podemos estarnos peleando con nadie. O sea, eso fue... En la armonía. Eso, sí que estar en armonía. ¿Hace cuántos años ya se jubiló? Tengo 8. 8 años. Ah, ya. O sea, sí. Se jubiló de la institución en la que trabajó toda su trabajé, vida. Trabajé, sí. Oh, qué honor, en verdad. Mire, cuántos años pasando. Primero pasábamos por un palo en el río, no es que yo vivía acá arriba. ¿Te vivía en la vía hacia...? En la calle principal. En la calle principal, ahí, que estaba aquí nada. En la esquinita, ahí. Pero había que pasar, habían dos palos... Frente a la capilla. Sí, en ese río yo pasaba por ahí. Pero llegó un día que la creciente se llevó esas cosas y... Tuvimos que poner un palo para no dar la vuelta. Y ahí poníamos un palo y un cabo. Y por ahí pasábamos. Por ahí pasaban, en el puente de caña. A ver, analicemos un poquito ahora el método de enseñanza. Desde su momento mismo, que puede traer al recuerdo algo de lo que aprendió cuando estaba estudiando. Y cómo se hizo toda la transición con la nueva metodología que aplicó Rafael Correa. Con lo que los otros gobiernos llegaron nuevamente luego de esos 10 años de Rafael. ¿Qué fue lo bueno y qué fue lo malo que hubo dentro de toda esa transición, hablando de 15 años atrás en la política? En la educación. 15 años atrás. En la educación. O sea, ¿qué ha cambiado? Sí ha cambiado. ¿Es bueno o es malo lo que se hizo? O sea, yo pienso que se ha cambiado, pero todo exceso es malo. O sea, por ejemplo, antes el maestro era el que se sentaba en el escritorio y el que no... Ya, era más mandón. Y bueno, los niños, pero había respeto, los estudiantes respetaban a su maestro. Respetaban a su maestro, eran muy cariñosos, muy bondadosos. Cuando era época de fruta, uno le llenaban el escritorio de fruta. Y los padres de familia también eran muy respetuosos. Pero ya no es que sea malo del todo la nueva forma, sino que ya como que desautorizaron al maestro, como que los niños ya no ven igual al maestro como esa figura de respeto. Como esa figura de que había que respetar, que no sé, no. Pero dentro del método del estudio, porque siempre dicen ahora ya no hay cívica, la historia no, ya se la toca ya, de una forma no, diferente. No. Si a usted a un niño le pregunta esta bandera que representan las estrellas, nadie sabe. No saben. O sea, anteriormente, por ejemplo, en tercer grado comenzábamos, que eran grados, en tercer grado comenzábamos por la escuela, hablemos un trimestre por la escuela, de ahí viene la comunidad, de ahí el cantón y la provincia. Y los niños salían aprendiendo todo lo que era hasta la provincia, los cantones, todo eso. Pero ahora, no sé, ya como que ya no sé, será que ya no, como yo no estoy, pero me parece que en ese sentido sí era más... como
mejor un poco. Por esa parte de las... Sí. Un poquito reglas básicas de la vida. Claro. Como andar bien peinado, bien puesto el uniforme. El pañuelito. El pañuelito. Yo recuerdo que sí me hacían poner el pañuelito. Nada, que el cabello largo. Ya usted vea que el día domingo en la noche... Sí. Ya los niños estaban en la sala con eso, con el de limpiar los zapatos, con el vestido. Todo era así, bien impecable. Yo recuerdo que ya con este cabello no entraba. Sí, pues ya le cortaba. Señor Mendoza. Las uñas largas. Y en el colegio era igual también. Así es, ya no aceptaban con las uñas pintadas. No sé, a ver... ¿Qué hay de cierto que usted tiene una regla verde? No sé, aquí me llega, están mandando mensajes. Cuéntanos, regla verde. Cuéntanos un poquito de su utensilio que tenía para parte de su enseñanza. ¿Qué hacía con esa regla verde? Le cuento que yo, o sea, era una regla verde, pero no, yo en un principio, como ya les dije, como tenía niños muy grandes, yo sí les castigaba. Por ejemplo, yo tenía niños que no sabían que antes era las tablas. El papá, si los maestros no les enseñaban las tablas, era como que no enseñaban. No aprendían. Y llegaba así con las manitos, como la mano, como cigarrillos ya amarillas. Uh-huh. Y yo lo sacaba al pizarrón y eran unos muchachos grandes. Y como no se las sabían, yo le doblaba y le daba con la regla. Mano con callo. Era por eso. Pero ahí no dolía porque tiene la mano con callo. Pero era verdad la regla grande. Pero no era que les daba. No era que abusaba. Para asustarlo. Pero tengo estudiantes que ya no los conozco. Y yo siempre voy a Maicito a cumplir, o salgo a cumplir que hay un muerto. Que hay así, voy. Y ahí me encuentro con los muchachos que han sido mis alumnos. Un día me siento al lado así de un señor y le digo... Y me dice, profesora, ya no me conoce. Le digo, ay, mijo, es que ustedes cambian tanto. ¿Quién eres tú? Yo soy fulano. Yo le digo, ay, mijo, ¿cómo está? ¿Cómo pasa? Dice, usted dice, yo, señorita Dani, me acuerdo hasta de la regla que usted tenía. Y era verde la regla. Ay, mire usted. Y de ahí todos se acuerdan de la regla verde. Pero no era porque les castigaba tanto, sino que... Yo también recuerdo. De un gran maestro que me decía que... Que bueno, de tantos alumnos, estudiantes que han tenido, pues a veces es muy difícil recordarlos, pero que siempre hay dos tipos de estudiantes que los recuerdan. Al buen estudiante y al que les dio dolor de cabeza, que les sacó canas verdes. ¿Cuál es ese estudiante que le dio dolor de cabeza? A mí me dio un chico, un estudiante, el dolor, pero era como le digo, era un niño que tenía que llevar. A mí me daba pena de verlo como actor, era en cuarto grado, mire, casi fue cerca ya de jubilarme. Se llamaba Luis. Y le decía a otro estudiante, dice, mi papá me va a comprar un revólver. Dice, pero te voy a dar dos disparos. Ya no te doy dos, dice, te doy tres. Ya no te doy tres, te doy siete. Ay, qué rebeldía, ¿no? Oiga, ese niño, yo me quedé así nomás viéndolo así. Cuando ya era la hora de recreo, de receso, y le digo, Lucho, quédate conmigo para conversar. Y yo le digo, Lucho, vete en un espejo, tú eres un chico, era bien guapito el pelado. Le digo, mira, tú eres, y tú, ¿cómo vas a decir eso? Tú estás peladito, tú no sabes las consecuencias de esas cosas. ¿Y quién te dijo eso? Sí, mi papi dijo. Ya. Bueno, ahí lo convencí, oiga, y al otro día otra vez lo digo, Lucho, quédate para conversar. Oiga, fue una terapia, nunca más se portó mal. Pero sí le amenazó al peladito. Pero se volvió ángel después de su participación. No, después intervención. Ya no, fue tranquilo y todavía es un gran muchacho, trabaja muy bien, tiene su familia. Qué bueno, miren el poco valor que nosotros como padres o la sociedad le da al maestro y los mismos maestros se dan entre sí. Y esta lección de vida que usted nos da, mire, gran aporte dentro de la sociedad. ¿Cómo cambia para bien la vida de un joven que si para usted le hubiera dado igual, pues yo estoy ganando mi sueldo y claro, no pasa nada, esa persona ya hoy día no le diera 5, le diera 20? O sea, claro. Ya, mire cuán importante es su rol, fue su rol y el rol de los maestros, de los educadores en todas sus formas. Sí, es verdad, oiga, el maestro, no sé, no que hay veces los papás creen que es tan fácil que... Pero creo que ahora en esta temporada de pandemia han sabido valorar un poco más del valor investigado del maestro en casa. Claro, los padres tienen que ser maestros. Justamente por eso, porque si con uno o dos se estresen, imagínense, con tantos estudiantes y a la vez poderlos atender a todos es muy complicado. Y licenciada, bueno, sabemos que la vocación de todo maestro es enseñar, pero en este sentido, ustedes, ¿qué aprenden de sus estudiantes?
Uy, se aprende mucho. Uno con los niños, de verdad que ahí con unos lloran, otros sonríen en situaciones difíciles. Por ejemplo, la solidaridad. Uno tiene, yo tuve niños que no tenían para el cuaderno, que no tenían para el lápiz. Y siempre el maestro tiene que ir preparado, porque el niño que no tiene, hay que darle. No salen a recreo por no servirse nada. Entonces, uno se aprende con los niños. Y hasta nosotros sembrábamos, teníamos huerto en la escuela, atrás de la escuela. Sembrábamos papaya, sembrábamos zanahoria, sembrábamos rábano, y con ellos aprendíamos, ellos sin técnica. Después tuvimos un agrónomo, el licenciado Librado Muñoz, bueno, ya era con ellos. Pero toda la vida sembramos en la escuela, así. Ellos nos enseñaban. Y todo, o sea, de verdad que es un interaprendizaje. Uno se aprende con los niños. Una escuela para ambos. Sí, una escuela para ambos. Y también el tema de la inclusión, porque también, bueno, esto vino a revolucionar un poco la educación, porque antes los niños con alguna discapacidad no podían ir a las escuelas, y ya después con la lucha y todos sus derechos, pues ya lo pueden hacer. ¿Alguna experiencia, alguna vivencia? Ay, no, es muy doloroso trabajar con niños especiales. O sea, yo digo que sí debe existir la inclusión, pero que haya maestros preparados, claro, para ellos, y que estén en una aula entre ellos. Y un espacio adecuado. Yo tuve un cieguito, le cuento, un niño cieguito. Era hijo de maestros, pero maestros que nunca trabajaron en la escuela, ¿no? O sea, no siempre estuvieron en finca, pero salieron del instituto número 4 de Chon. Pero el niño exponía. La mamá le hacía los carteles ella se los repasaba y se los repasaba. O sea, pero el por ejemplo, en matemática era el mejor estudiante de la clase. Pero todo así. Pero siempre se caía, los lentes se le caían. Y sí se graduó de bachiller. Sí se graduó. Te llega al punto que si se lo entrega, si uno tiene la intención, lo logra. Sí, pero los maestros sí colaboran en ese sentido cuando tienen niños así especial, con capacidad especial. Pero eso es duro, porque usted a ese niño tiene que darle mejor atención, porque se le vaya a caer, porque se le vaya. Entonces sí está bien que exista la inclusión, pero para allá, todos acá y la maestra especial para eso. Que... Sí, como bueno, preparado. Yo digo que sí, pero digo que no, pero así, en ese sentido, no. Por el cuidado, por el daño físico que se pueden hacer. Al retroceder el tiempo, y si le vuelven a decir, ¿vas a ser educador o vas a hacer otra cosa? ¿Qué elegiría nuevamente usted? Yo sí elegiría ser maestra. Dos cosas que volvería a hacer. O sea, volvería a ser maestra y me volvería a casar con... El con mismo esposo. Con mi misma esposa. ¡Oh, qué romántico! ¡Qué linda! linda respuesta, en verdad. Ahora, ¿por qué decidió retirarse? Porque la veo muy bien puestita, todavía pudiera estar siguiendo enseñando. ¿Por qué dijo ya como que quiero descansar? No, ya tenía la edad de retirarme. Y bueno, y todo a su debido tiempo. También hay que ver que uno tiene que disfrutar con la familia, que siempre la tuvo en segundo lugar. Claro. Yo era muy, bueno, no que me jacte, ¿no? Yo era muy responsable en mi trabajo. No me gustaba. O sea, por dos cosas que yo dejé la escuela, por la enfermedad de mi madre y por la enfermedad de mi esposo. Pero yo era bien bien responsable en el trabajo. Lo que es todo maestro, pero peor que tenía yo la administración. Claro. Entonces eso. Y yo cuando ya casi me quedo. O sea, porque y eso que mi hermana me dice, no, jubílate. Y yo, ay, oh, Dios mío, como que no, como ya le que daba sí. Remordimiento. Claro, que también es un proceso que lleva su tiempo. Y bueno, yo digo, no, si yo presento mis papeles, ya. Un día me tocó irme de aquí a las 3 de la tarde a Puerto Viejo con mi hijo, y dice, mi hijo volaba en el taxi. Y dice, antes que se arrepienta. Y me dice, ¿y por qué ahora no protesta que voy corriendo? Le digo, oye, tengo que llegar a las 5 a Puerto Viejo. Y me jubilé. Y le cuento que hice muy bien. ¿Por qué razón? Porque fue la única vez que nos pagaron todo. Uh-huh. Claro, ya después vinieron. Fue o la sea, única la última vez.
Ya fue bendecida. O sea, ya la última vez, porque había como tantos años que no se había jubilado nadie. Y ya, pues nosotros no nos quedaron debiendo un centavo. Nos pagaron todo. Y no tuvimos que andar haciendo así papeleos, ni que por qué, ni que por qué, todo llegó y... Ah, fue rápido. Fue la rápido. Ah, qué bueno. O sea, sí demoró un poquito. Por ejemplo, nos presentamos como en junio, julio. De ahí ya, ahí dijeron que llegaba y llegaba. En enero llegó y llegó y, pero llegó todo. Está bueno, no como ahora, sí. Porque se presentan. No, y yo digo... Y bueno, de ahí ya me comencé a andar paseando. Ya llega un momento de replantear su vida. Con mi familia, porque... ya es otra cosa. Pero extrañó todo este proceso. No, yo no sé, ahí sí, yo no sé, oiga. Yo hice, mi corazón se hizo de palo, de piedra. A usted ya se configuró, oiga, y dijo no. Le cuento que a mí, yo me fui el primer invierno que me jubilé con mi hermana San Clemente, mi hermana que ya murió. Dios la tenga en santo descanso. Y me decían las compañeras de allá, dice, tú, dice, no extrañas porque estás... acá, pero llegas a Maicito y tú ves pasar los estudiantes y comienzas a llorar porque duele. Así. Yo no sé, a mí nunca me dolió. Nunca sentí nada. Se fue nunca. Con toda la satisfacción y no. Más que todo estuvo pues al frente de la institución tanto tiempo. Y no es que salí tampoco cansada, pero sí ya debía retirarme. Claro, pues ya era el momento. Ya era una elección, porque sí, pues. Muchas veces dicen que le comienzan a dar un ¿cómo que le digo? ¿Cómo que le dicen? Un trauma, una nostalgia, una ansiedad de a ver qué hago, porque ya mi vida la tenía programada que a las 7 de la mañana me movía hasta ciertas horas. Yo nunca me hizo falta y tampoco nunca fui a sustituir a nadie. Que a mí me dijo una compañera, no seas malita, Daniana. No, yo ya salí. Punto. Y vea, cumplí mi proceso. Libre soy. Poquísimas veces voy a la escuela, solo cuando me invitan a las graduaciones o a algún evento que vaya, pero nunca voy. Paso por ahí, sí, y todo eso. Claro, porque es parte de la terapia también, alejarse un poco de ese... Sí. De ese cariño que uno a veces tiene. Porque... Igual vivo en Maicito todavía entre tiempo acá en el centro. Y me gusta ir mucho a la finca, todavía cojo un machete por ahí, ando cortando flores o algo. Sí tengo en qué distraerme. Claro, eso es lo importante también, que tengan esa actividad. Sí. Ajá. Y se olvidan del resto. A ver, dándole un mensaje a esos jóvenes que tal vez ven en la educación, ahí lo que hay, ¿no? O sea, por lo menos ser educador. ¿Qué le diría a esas personas? No, yo le diría que, o sea... Claro, si ellos tienen la oportunidad de crecer más, de ser más que un educador, de irse a otro país a estudiar alguna carrera mejor, está bien. Pero no verlo como lo último. La última opción. No. Y yo sí tenía compañeras que decían así. Y no me quedo de otra. Entonces, no. Yo para mí fue muy lindo ser maestra. Yo le diría a los chicos que la carrera de docente es una carrera sagrada, es una carrera que usted trata con los niños, que son tan lindos, que le alegran la vida. Así, no creo que es como para decir, fue lo último que pude hacer. Que se arriesguen, que sean maestros, que es una carrera sublime. Y de mucha vocación. Así es. Bueno, muchas gracias a quienes han estado con nosotros viviendo esta vida de 30 y cuántos años dijimos, contadora. 30 y un poquito más de vida. Más de 30 años. Dentro de la docencia. Sí. Y qué lindo escuchar justamente ese aprendizaje que hay mutuamente, esa entrega desinteresada. Ya lo decía ella, cuando un alumno no tenía lapiceros. Yo pasé cuando estudiaba, yo caminaba desde el 40 hasta la escuela María Esther Enderica Endara de... De 46 años. 46, mire usted. Y yo caminaba desde el 40 hasta la María Esther Enderica, que es la medianía, que usted la debe conocer. Ahí caminaba, 6 de la mañana y estaba caminando. Hasta adentro, hora y media, creo, una hora, creo que me tiras. Bueno, chicos, no pasaba nada, o sea. Pero sí pasé en carne propia esa parte que usted decía, porque yo no salía o no me acercaba donde había muchos chicos porque no podía llegar al bar a comprar nada. Pero en ese tiempo, para mi suerte, el gobierno daba chocolate, leche, claro, pan. Pues, y qué rico para mí.
Entonces, esa parte sí se entiende. Y justamente ustedes están ahí porque son compañeros, amigos, educadores de esas personas que más pasan tiempo, de cierta forma, con ustedes. Porque ya cuando llegan en casa, por lo menos hoy en día, más pasan conectados a la tecnología y desconectados de la familia, ¿no? Y de cierta forma, por la ocupación que los padres hoy en día tenemos. Y ahora, en todo sentido, oiga, porque usted ve... Por ejemplo, antes uno con su marido iba después hacía la siesta, aunque sea para pelear, pero discutía. Ahora no, usted, yo dentro al dormitorio de ciertas parejas y cada uno está con su teléfono. Y eso, ya no hay una comunicación antes, directa. Yo siempre he dicho, mire, yo hice una... Ya no estamos en el... Yo estuve en una... hice unos semestres en la Universidad de Doña Blanca, con la Vargas Torres. Ya lo último, porque... Mi marido decía, no te retires, porque ya le estaba bien malito. No me retiré por no complacerlo a él. Pero ya cuando murió y me jubilé, yo ya me retiré. Hice como 3 semestres, parece. Y yo le decía a los chicos, le digo, dígame en vieja, dígame en anticuada, dígame lo que sea. Pero la tecnología en exceso es el hombre en contra del hombre. Le digo, porque yo le decía eso. Le digo, vean ustedes ahorita, los jóvenes ahí... viendo solamente prendido del internet, solamente, no es que sea malo, pero es que para todo, antes uno compartía su tiempo para todo. Claro, sí. Como usted lo dice, todo en exceso. Sí, todo exceso es malo. Uh-huh. Y ellos siempre nos decían como las vías, habíamos 8 vías. Ustedes no entienden porque son viejas. Solemos decir los jóvenes. Bueno, mi querida Dagny, gracias por acompañarnos. Y a propósito, así como la invitada de la semana pasada, ella también vio el nacimiento de La Ciudad al Día y también es una de las admiradoras de este proyecto informativo. Cuéntenos un poquito ya para finalizar, ¿qué le pareció lo más interesante de La Ciudad al Día? Aparte de yo como presentador, no. De La Voz. Aparte de La Voz. Sí, yo siempre he sido admiradora de La Voz. Ajá. Pero ya se me perdió cuando ya me vio físicamente. No, me perdí. Ya no daba el noticiero en ¿cuál era? Horizontes. En Horizonte. Y de ahí le digo a Lina, oye Lina, ya de ahí sí, en antes vi una de estas entrevistas. Ajá. ¿Qué me preguntó? ¿Qué le pareció el proyecto de noticias que nosotros? Muy bien. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Hace 5 años que a propósito en abril estamos celebrando 5 años. Muy bien. Y yo decía, ¿por qué tanta cosa? Yo decía. Pero está muy bien, yo los felicito. Y ustedes son gente jóvenes, pueden crecer, de aquí pueden llegar a más todavía. Muchas gracias. Entonces, ahí con dificultades que conlleva toda cosa, que todo proyecto que uno quiera llegar y mejorar. Entonces, esfuerzo. Entonces, hay que ser muy valiente y sigan adelante y los felicito. Muchas gracias. También recuerden que estamos siendo retransmitidos por Cable Paraíso de la Parroquia El Paraíso, la 14. Así que también a nuestros amigos de La Manga del Cura pueden observar nuestro programa. En Santa María y en La Bramadora y sus sectores por ahí aledaños. Darwin Sueño en la parte técnica y logística. Karen Ponce en la parte de manejo de redes. Tanya Seño en el micrófono, era uno, ¿no? Yo en el micrófono 3 y nuestra próxima entrevistadora, Dagny, en el micrófono 2. Gracias. Comenten, compartan, es que eso es importante para nosotros, ¿no? Sí, nosotros ya culminamos pues nuestro mes especial por la mujer, agradeciendo aquí a la licenciada Dagny Andrade por habernos acompañado. Pues en todo este mes hemos destacado la labor que la mujer brinda a la sociedad y nosotros muy agradecidos con ustedes por habernos acompañado. La próxima semana tendremos un invitado especial, así que no se pierdan nuestro programa.